por instrucciones del señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, la Defensa Civil estamos aquí en San Francisco de Macorís dándole apoyo al Ministerio de Salud para nosotros eliminar los focos infecciosos que hay aquí en la provincia. Tenemos una cantidad de 16 motobombas que estarán distribuidas en los diferentes barrios que han ocasionado muertes aquí en la provincia de San Francisco de Macorís. Por eso estamos aquí acompañando al personal de salud pública para nosotros hacerle frente a este foco infeccioso que está afectando a la provincia. ¿Cuáles son los lugares, general, que van a ser? Los lugares lo tiene ella definido aquí. Nosotros solamente venimos en apoyo del Ministerio de Salud. Ella le puede decir. Está bien. Bueno, pues ustedes sabrán, son los centros, los lugares que han tenido incidencia de casos o casos sospechosos. Estaremos hoy en el centro de la ciudad, estaremos en la quinta de los maestros, Pueblo Nuevo, que ya estuvieron intervenidos en el día de ayer, el Ciruelillo, el barrio San Pedro, Vista al Valle, en Sánchez Duarte. El 27 de febrero estaremos en Villa Tapia, provincia de Hermanas Mirabal, que ustedes saben que colinda con nosotros por los casos sospechosos que tuvimos ahí. Villaverde, Caperuza 2, Las Castellanas, la urbanización Aníbal Bonó, el sector Gullón 2, la urbanización Almanzar, Capacito, el sector Guzmán, la calle Altagracia Pimentel, Piña 2, Jobonico, Espinola, San Martín, Esmán Mirabal y urbanización Piantín. Hemos priorizado por casos, pero ya hay lugares de eso que lo hemos visitado. A partir de la visita de nuestro señor ministro en el día de ayer, estuvimos ayer en algunos sectores y hoy vamos a repetir porque ahora vamos a tomar otro producto para poder seguir combatiendo la insalubridad. ¿Cuál es el horario? El horario de fumigación por lo regular se hace al caer la tarde o al inicio de hora de la mañana. Por eso ustedes han visto que hemos fumigado a las 6 de la mañana y hemos estado trabajando a partir de las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque los rayos solares degradan el producto. Si está lloviendo, también es imposible fumigar. Por eso le pedimos a la población de aquí, de la provincia de Duarte, que por favor seamos cooperadores, que seamos compasivos, que estemos tranquilos, vamos a mostrarnos en oración y vamos a cooperar con el ministerio y con todos los sectores gubernamentales y sociedad civil, fuerzas vivas, con los medios de la prensa que muy bien están haciendo su trabajo para disminuir esto que nos está afectando a todos. ¿El nombre suyo es? Mayra Vidó, directora provincial de Sánchez Ramírez, actualmente interina aquí en San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. Eso sí queremos. Queremos el apoyo de la población. Eso es vital, ese apoyo de la población. El superior gobierno está dando una respuesta rápida. Por eso inmediatamente el señor presidente impartió instrucciones para que yo personalmente, como director de la Defensa Civil, me apersonara aquí a la provincia de San Francisco de Macorís para dar respuesta.